Las noticias en torno al aumento de tarifas en el transporte público han estado a la orden del día. Por un lado, los transportistas piden que se autorice el aumento, ya que la economía para ellos se ha visto afectada al grado de llegar a la quiebra. Y por el otro lado están las demandas de los usuarios, que argumentan que dicho aumento será injustificado, pues el servicio brindado no es de primera calidad. Sin embargo, el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, ha puesto fin a este debate, dando a conocer que la tarifa en el transporte público no aumentará. Es por ello que el coordinador general del Movimiento Acción Social, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, manifestó su agradecimiento al mandatario estatal por esta decisión. Me parece que es una decisión valiente del gobernador, porque entiendo que debe tener la presión por parte de los transportistas, y el hecho de que asuma un compromiso de no incrementar la tarifa es una buena noticia para los usuarios. Entonces yo saludo y aplaudo esta decisión del gobernador. Creemos que lo más importante se resuelve con el anuncio del gobernador, el que no va a haber aumento. Y queda otra parte que es importante también, que es que las tarifas actuales se respeten. Agregó además Jorge Armando Ortiz que una de las tareas para los usuarios es denunciar a los choferes que cobren de más ante la Dirección General de Tránsito y darle seguimiento a su queja. Finalmente, el coordinador de dicho movimiento resaltó que no solo los transportistas tienen la obligación de brindar un servicio adecuado a los ciudadanos, sino también los ciudadanos deben contribuir con el cuidado de las unidades de transporte. Lo que corresponde es estar organizando a los usuarios para que cuando les cobren de más ilegalmente podamos acompañar una denuncia ante la Dirección General de Tránsito y darle seguimiento a esa denuncia para verificar que se sancione al chofer, al transportista abusivo, que se respeten los descuentos y si no denunciar, darle seguimiento siempre a la denuncia para verificar el castigo. Que podamos entender que es necesario que los nayaritas vivamos en armonía, y para vivir en armonía se necesita que cada quien haga la parte que le toca, pues, y yo creo que en la medida de que los estudiantes puedan presentar su credencial cuando solicitan el descuento, en la medida de que los usuarios pues cuidemos las unidades, y en la medida que a su vez los que prestan el servicio, los choferes, sean respetuosos con las personas, respeten la tarifa, hagan la ruta completa, presten el servicio durante todo el horario, va a haber una mejor armonía que va a permitir que podamos avanzar. Para Enfoque TV, Kenia Carrillo.